Good evening teacher. Good evening. How are you? I'm fine. Excellent. And you? I'm fine too. I'm relaxed. Good. Okay. Solo esperamos un minutito y ya casi es la hora. Okay. Okay, it's the time. How are you? Good evening, ladies. Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. Fine. And you? I'm fine too. What about Jacqueline? How are you, Jacqueline? Fine. How was your day? How was your day? Very. ¿Cómo se dice pesado? Ah, puede ser heavy. A little heavy, un poco pesado. Very, I'm very heavy. Heavy. Okay. Yes. I, are you tired? ¿Está cansada? Are you tired? Yes. Okay. But in a few minutes you can take a rest. Ya puedes descansar. Sometimes English is, is, a, is a way to relax. A veces el inglés les ayuda a relajarse, right? ¿O no les pasa así a ustedes? Porque ya piensan en otra cosa, ya cuando participan es mejor también. Ya se sienten diferente. Ayuda un poquito a desestresarse también cuando usted hace algo que le gusta. ¿Les pasa eso o no? ¿O solo a mí me pasa eso? ¿Hello? Sí, teacher, a mí sí, me, me siento que me, no estoy en mi mundo, estoy en otro mundo. <laughs> Cabal, ¿qué pasa eso? Ok, did you enjoy the class yesterday? Disfrutaron la clase ayer, les gustó la forma en que lo hicimos. Yes, good. Okay. Yes, I Yesterday I have a more, more participations about you. Ayer me participaron más y eso me gustó porque siento que es la forma en que van a aprenderlo más y practicándolo. Se mejora la pronunciación, se mejora el listening y también el speaking right mientras que si solo se lo está escuchando y no lo practica o no participa, entonces como que es un poquito complicado, verdad, porque lo percibe menos okay did yeah. you remember about last class de qué hablamos ayer Can you tell me? Can you tell me about last class? We talked about food and food time. About food. What else? About some and any. And count and account and account nouns. We saw this part. A, N, some, and any uses. Right. We did some exercises like this put some or any in the correct way. Did you remember this exercise? And we was we was practicing with countable and uncountable nouns too. Countable and uncountable. I told you yesterday that countable they can be singular or plural, as, a, as an example, an apple, some apples. And what about uncountable? They are always singular, like, for example, coffee, milk, money, or pasta. And we saw these kinds of, of meal. let me see we was practicing with with uncountable like milk salt sugar meat yam rice honey cheese or tea eran incontables verdad que sí and what about countable eggs banana Olive, fries, hot dog, carrots, watermelon, tomatoes, apple, and burger are countable because they can counted, right? Yesterday we saw this information and we did some exercises about this one and we we listened one conversation uh, called "Fish for Breakfast." Did you remember this conversation? Do you like fish for breakfast, or no? No, it's awful. It's awful. Too. No, I don't like. What kind of food do you prefer for breakfast? What kind of food do you prefer for breakfast? ¿Qué mm. clase de comida prefiere para el desayuno? What kind of food do you prefer Bean. for breakfast? Beans. I like beans, egg, fried beans, beans, beans. Eggs, milk. Tell me another. i prefer a coffee coffee eggs bean bread cheese honey okay another another opinions what kind of food do you prefer for breakfast tell me please bananas Tell me I prefer pancakes and coffee. Ah, ok. Are delicious pancakes and coffee. Are delicious. Can, can I say eh, a coffee o some coffee? ¿Cómo era? Some coffee o a coffee. Recordemos que el a y el an significa uno, una, ¿verdad? Pero... Como el café es incontable, utilizamos el some, some coffee. Some coffee. Uh -huh. Podemos decir, I, I, I ate banana, las bananas a los plátanos les dicen banana también. Entonces podemos decir, I, I ate bananas and some coffee. Or some juice, some orange juice. Algun jugo de naranja? Yes, but not not a, no a, verdad? A coffee, porque esa es incontable. Now, let me this part. We saw this part too, and we practice. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? What is the meaning of this question? What do you have? For breakfast. What is the meaning? ¿Cuál es el significado? Que para el Can you repeat this? qué haces para el desayuno. ¿O qué qué desayunó? ¿Qué tuvo para desayunarse Se eh, la la traducción. Pero si lo si lo ponemos textual dice ¿Qué tuvo usted para desayunar? O qué desayunó? En pocas palabras, ¿qué desayunó? What do you have for breakfast? ¿Qué desayunó? Okay. What do you What do you have for breakfast? Can you Can you tell me? Alguien dígame qué desayunó. ¿Ya? Eh, today, yeah. uh, today I Fry banana. I ate mm -hmm, Yo comí. I ate fried I bananas. Ate, I ate fried banana. Um bread and some coffee. Bread and some coffee, excellent. Okay, thanks for your participation. Another volunteer? What, what do you have to... for breakfast? Tell me, Jocelyn. Uh, my my breakfast, uh, coffee, some coffee, and sweet bread. bread. Sweet bread. Okay, yes. excellent. Miguel Angel. Uh, I eat for breakfast, uh, pupusas, and some coffee. Excellent. Excellent. Now tell me, ask the same question to me. What do you what do you have for breakfast? I eat cereal with milk. I like cereal. Okay. Yes, yeah, cereal with milk. Cereal con leche. Yes, I, huh? Okay. Cereal delicious. With milk. Yes, it's delicious. Now, do you like orange juice? cualquiera me puede contestar do you like orange juice orange juice yes i like it okay yes i like or oh, no yes, i don't I like. like do you like pickles what is the meaning of pickles pepinillos pepinillos do you like pickles I don't like Bitcoin. Can you repeat please your answer? ¿Cuál es la, la, la respuesta negativa que me dio? I don't like. I don't like. Yes. I don't like pickles. I like pickles and I don't like pickles. Excellent. Now. Do you like fresh fruit? Yes, I like. Yes, yes. I like. Yes, I okay. do. Okay. What kind of uh, fruit do you like? What kind of fruit do you like? In English. Can you repeat this? in the lunch, in the lunch, but what kind of fruit qué clase de fruta le gusta, what kind of fruit do you like ah uh, I like uh, manzan apple 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 and, and bananas and bananas excellent now let me how many tortillas Do you have? Cuantas tortillas se come? How Two. many tortillas do you have? One. 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 Only one. Okay. Two. 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 Nice. Now, do you like coffee with milk? Yes. Yes. Yes, I like. Do you no, like? No. ¿Quién dijo no? Janet. Janet. Oh, no I don't like, right? Excellent, Janet. Do you like green tea? I don't like. Okay. I don't I like. I don't like green tea. Now. Let me to present. Did you remember about the speaking exercise? Recuerda que estuvimos haciendo esto, ¿verdad? Que cuál comida le gustaba y cuál no le gustaba. Yes. Miren, es lo que estamos repasando ahorita. Ok, now we have this exercise too. Are this food good or, or for you or bad for you? Eso lo vimos ayer. En esto, eso también es lo de al final, ¿verdad? que es, es bueno que lo conozcan. This meal is delicious. Esta comida es deliciosa. How is it taste? ¿Cómo sabe? O ¿qué le gustó? ¿Cómo sabe? ¿O es buena? Eso quiere decir, ¿cómo sabe? Really good. Muy bueno o muy buena. This food is amazing. Esta comida está increíble. Cuando le ha gustado, ¿verdad? Now, beverage. Beverage que es bebidas o drink que también es bebidas. Now, let me continue with, with another topic. Please listen, le voy a poner un audio. En este audio, no le, no en esta ocasión no van a leer, se trata de los alimentos. And then, I need you take note all kinds of foods that you listen, van a escucharlo y en su cuaderno alisten un lapicito y una hoja de papel y ahí van a anotar ustedes todas las la clases de comida que escuchen y después me las van a decir. Aquí la indicación les va a decir que ustedes que anoten del 1 al 8, pero si gustan no, al menos me interesa que le pongan atención al audio. y que escuchen la ya sea fruta, vegetales o queso, diary o todo lo que lo que escuchen de de comida usted me lo va a notar en su cuaderno. Are you ready? Yeah. Yes. Okay. Yeah, ready. Okay. Ready. Ready. Let me know. Let me see. Vaya. Please pay attention. Traten de concentrarse escuchándolo y okay. le van a entender. Okay, let's go. Unit 9 is for a party. Number the foods from 1 to 8. What do you want for the party? We don't have any food. And the party is tomorrow. Hmm. How about hamburgers? Oh, I don't want hamburgers. Let's just have snacks. Like what? How about some crackers and cheese? Good idea. I love crackers and cheese. And let's get some potato chips. Hmm. I don't really want potato chips. They aren't very good for you. I know. Let's have some vegetables. How about carrots and celery? Oh, no. I don't want any carrots and celery. People hardly ever eat vegetables at parties. Okay, but then. No carrots and celery. But let's get some fresh fruit. Everyone likes fruit. Maybe strawberries and mangoes? Yeah, I like strawberries and mangoes. And we need dessert. I know. Let's get some cake. No, cake is too difficult to eat. Let's get some cookies. Oh, okay. Anything else? Oh, yeah. Do we need any drinks? Yeah, we do. Let's get some soda. I think that's it. Now let's make a shopping list. Unit 9 Self Study Part B Listen again. Cross out the foods Sue and Fred don't get. What do you want for the party? We don't have any food. And the party is tomorrow. Hmm. How about hamburgers? Oh, I don't want hamburgers. Let's just have snacks. Like what? How about <clears throat> some crackers and cheese? Good idea. I love crackers and cheese. And let's get some potato chips. Hmm. I don't really want potato chips. They aren't very good for you. I know. Let's have some vegetables. How about carrots and celery? Oh, no. I don't want any carrots and celery. People hardly ever eat vegetables at parties. Okay, then. No carrots and celery. But let's get some fresh fruit. Everyone likes fruit. Maybe strawberries and mangoes? Yeah. I like strawberries and mangoes. And we need dessert. I know. Let's get some cake. No, cake is too difficult to eat. Let's get some cookies. Oh, okay. Anything else? Oh, yeah. Do we need any drinks? Yeah, we do. Let's get some soda. I think that's it. Now let's make a shopping list. Ok. Did you listen? It's okay. Now it's okay, I listen. Ok, now ¿qué le entendieron de qué se trataba. Can you tell me please? Me, que iban a una fiesta y estaban viendo qué es lo que iban a dar de comida. Excelente. Cereales, papas. Mango, tell, tell, tell me in English. Los vegetables tell me in English. Okay, uh -huh. cheese, potato, cheese, mango, potato, mango, mango cake, cake. Cookie, soda. excelente What else? ¿Qué más es... entendieron? El, el, el audio se llama party menu. El menú de la onda de una fiesta, right? y qué, qué entendieron de eso que alguien estaba de acuerdo y el otro decía que no verdad prefería otra cosa todos tienen la misma tienen otros otros clases de comida que hayan escuchado crackers crackers hamburgers hamburgers, hamburgers. hamburgers sorry soda to drink soda right soda mm, yes. what else Salad? Cel 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 eh, Celery? cake snacks 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 son como los churritos verdad todos lo, los churritos los quesitos todo eso son los snacks what else cookie chips cookies cookies yes 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 excellent now it was difficult or easy to you el audio estuvo fácil o difícil para usted mm, for me easy Easy, ok. Yes. Ok. Esto es bueno, los audios, porque así usted va vas acostumbrando su oído, ¿verdad? Entonces acá dijimos que cuáles son los que teníamos, snacks, what else? Hamburgers. Strawberries. Hamburgers. What else? Potatoes, chips, cookies, cookies, potato chips, pellets, crackers. Are should drink soda, right? What else? Mangoes. And okay. green cake. Cake. No. ¿cuál otra me carrots. dijeron? Carrots, carrots. ah, carrots. carrots, yes. Now, congratulations. I know that you are very smart. You are very smart, right? Ustedes son muy inteligentes. Porque ahí pudieron eh, apreciar. Y eso es bueno. Pudieron apreciar todo lo que lo que las clases de comida. Okay. Pudieron identificarlo. Potato chips. Okay. Now let me see. Let's go to other topic. Quiero ver si teníamos otro. Mangoes. Fresh fruit. Era fruta fresca, ¿verdad? Fresh, fruit, pero ya lo pusimos aquí. Green tea, uh, no. Green tea can be, yeah. Snack, aquí le vamos a poner green tea. Ok. Now. Vaya, como ya hicimos esto, vamos a pasar ya a otra cosa. Ese era siempre un refuerzo. This is a topic for today. Uh, this topic is very important too. It's called adverbs of frequency. ¿Cuáles son los adverbios? Esos son adver adverbios de frecuencia. Este es el tema para hoy. Adverbios de frecuencia. Es un tema bien bonito, fíjense. Porque esto es, se llama frecuencia porque eh, es todo lo que hacemos a diario. Nosotros decimos con qué frecuencia hacemos algo. We have always. Always es como, es digamos el 100% porque decimos siempre. Es algo repetitivo que usted hace siempre o todos los días o a cada momento. Always significa siempre. This one. Usually. What is the meaning of usually? Usualmente. Usualmente. Y usualmente, ¿cuánto puede? ¿Qué porcentaje puede tener el usualmente? Si tiene el 100, el siempre, el always, ¿qué porcentaje podría bueno, ser? El 80. Digamos bueno. que un 80, fíjense. Un 80 más o menos, porque es usualmente, ¿verdad? Es casi siempre, el usualmente. Entonces digamos que es un 80. Now, what is the meaning of often? ¿Qué está seguido Sí, ¿o con qué frecuencia? Often es con qué frecuencia, o how often, con qué frecuencia, la frecuencia con que lo hace. Entonces el often podemos decir que es más o menos un 70%. Si el usually es un 80%, el often es un 70%. Luego tenemos sometimes, sometimes it means alguna veces, sometimes, alguna veces. Eso puede tener un 50%. Sometimes, algunas veces. O es como la mitad del tiempo, sí, la mitad del tiempo, no, ¿verdad? Sometimes, algunas veces. Luego tenemos hardly ever. What is the meaning of hardly ever? Casi nunca. Hardly ever, it means casi nunca. De manera que ese tiene un 25%. Hard liebre, un 25%. Y por último tenemos never. What is dice meaning of never? Nunca. Okay. Nunca. Y como es nunca, es cero, ¿verdad? Porque nunca es nunca. Es ninguna vez, o sea, tiene cero. Ok, again. Usually tiene el 80 aproximadamente. El often tiene. El 70, el sometimes el 50, el hardly ever un 25%, y el never que nunca. Now, nosotros todos los días preguntamos algo algo diferente y con esto se juega mucho en el Inglés. For example, do you ever have a fish for breakfast? Do you ever have a fish for breakfast? What is the meaning? Never. What is the meaning? Desayunas pescado para o comes pescado para el desayuno. Ajá. Come, dice que si desayuna pescado. Entonces, le dice aquí la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I always do. What is the meaning? Sí. ¿Qué diría aquí? Siempre. Yes, siempre. Siempre, lo hago. siempre lo hago. Dice, yes, I always do. Sí, siempre lo hago. Always, mire, siempre es que casi todos los días. Yes, I always do. Sí, siempre lo hago. Now, sometimes mm. I do. What is the meaning? Mm. Sometimes I do. Algunas veces. Algunas veces lo hago. And another one? So I never do. What is the meaning? No nunca lo hago. Nunca lo hago, verdad? Now, what about you? Do you ever have fish for breakfast? Ever significa alguna mm -hmm. vez esto, miren. Do you ever mm -hmm. have fish for breakfast? Recordemos aquí que el do no significa nada, solamente es un auxiliar. Entonces le dice, ¿usted alguna vez desayuna pescado para el desayuno? ¿O alguna vez come pescado para el desayuno? Miren, ever, alguna vez. Ok, Elio, ¿do you ever have fish for breakfast? ¿Cuál sería su respuesta, Elio? Sometimes. Para el desayuno come pescado algunas veces. Yes. Maybe, maybe when when you go to the beach, right? Yes. <laughs> si está en la playa y se levanta bien temprano en la mañana. Oh, no, ahí puede in, my, in my house. Ah, in your house. Ah, ok. Excellent. Now. Ok, Miguel Ángel, ¿do you ever have fish for breakfast? No, I never. I no, I never. Too. I never do. Ok, and sometimes I do. Miren, aquí jugamos con las respuestas cortas, pero llevando los adverbios de frecuencia. Yes, sometimes I do. Now, aquí están igual. Mire, always, usually, often. I sometimes eat breakfast. What is the meaning of this sentence? I sometimes eat breakfast. Algunas veces se, se come el desayuno. Algunas veces desayuno. Algunas veces como desayuno, sí. O algunas veces desayuno. Hardly ever, never, sometimes I eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Miren. Esta es otra forma, está posicionado de otra manera. Vean acá, aquí está primero el sujeto. Ya vamos a ver esta parte. Aquí está primero el sujeto, dice: Yo algunas veces como desayuno. Luego dice aquí: Algunas veces, algunas veces yo tomo desayuno. Para hacérselo textual, el sometimes está primero y el sujeto está después. Ya vamos a trabajar en la, en la posición de esto. Ahorita vamos a eso, miren. Primero está el sujeto, luego el, el adverbio de frecuencia, y aquí primero el adverbio, luego el sujeto. De las dos formas es válido, ¿right? Now, les voy a mostrar esa parte. Positions of adverbs of frequency. Acá se lo voy a explicar igual en español. Dice que se puede posicionar antes de un verbo de un verbo principal aquí le he puesto esto mire cuando tenemos una frase con un verbo distinto del verbo to be cuál es el verbo to be am is enar es el verbo to be am is are ahora cuando es un verbo ¿Qué es distinto a este, cualquier otro verbo, menos el verbo to be? Por ejemplo, dice: I never get enough sleep. I never get enough sleep. Mire, aquí está el I, está el sujeto primero. Luego está el, el adverbio. Y tenemos acá el verbo, que es get. Dice: Nunca duermo lo suficiente. Significa esto: I never get enough sleep. Le voy a mandar esta tablita cuando terminemos hoy en esta, esta es la posición de los adverbios como material extra now dice también que se puede poner después del verbo to be dice antes se pone antes cuando es otro verbo que no sea el to be y se pone puede ir después del verbo to be por ejemplo aquí i am never late este es el verbo to be el am es una de las formas del verbo to be. El verbo to be solamente tiene tres formas. El am, el is y el are. Luego, aquí decimos, I am never late. I am. Nunca llego tarde. Nunca llego tarde. Vaya, aquí está. Miren, el never va después del verbo to be. After the verb to be. I am never late. Now. También podemos posicionarlo en medio de un verbo principal y de un auxiliar. Es como para separar los dos verbos. We have the example. We can sometimes be too loud. We can sometimes be too loud. A veces hacemos demasiado ruido. Eso significa esto. A veces hacemos demasiado ruido. Dice, nosotros podemos algunas veces. ¿O hacemos algunas veces demasiado ruido aquí está el sometimes mire qué significa dice que va en medio de un verbo principal y de un verbo auxiliar este es un verbo principal que el can es un verbo que significa poder significa puedo y el be que significa ser o estar entonces este que es el can y el be son los dos verbos que tiene esta oración y el sometimes va en medio de los dos verbos. Miren, en medio del can y en medio, en medio del be. En medio de los verbos, ya sea el principal y el auxiliar. Now, other positions. Se lo estoy explicando así, pero ya vamos a hacer los ejemplos para que lo, lo comprendan mejor. Y esta lámina se la voy a enviar como material extra. Now, other, other positions. Algunos adverbios. Como usually, normally, often o sometimes pueden ocupar posiciones finales e iniciales. Es, this is a, an example. I go to the gym quite often. I go to the gym quite often. Voy al gimnasio bastante a menudo. If often es con frecuencia o a menudo. Aquí va al final. Miren, dice. I go to the gym. Voy al gimnasio. Bastante a menudo. Y aquí está, ofen, al final. Luego, aquí tenemos uno al inicio, miren, porque dice que puede ir a finales o a iniciales. El segundo ejemplo dice, sometimes I'm in a good mood. Algunas veces estoy de buen humor. I'm in a good mood. Mood significa humor. Sometimes I'm in a good mood. Se puede utilizar tanto al inicio como al final. O si van dos verbos juntitos, lo puede llevar en medio. O también si va el verbo to be, sabemos que lo vamos a poner después del verbo to be. O si es otro verbo, puede ir antes. Now. Eso es una manera de conocimiento también. Now, we practice. Exercise. Rewrite the sentences using your own information. Dice que re se reescriba la oración usando su propia información. This is an example. American often put cream in their coffee. What is the meaning of this sentence? American often put cream in their coffee. Americanos. Uh -huh. Con frecuencia ponen, este significa poner el put. Put. Ponen crema en el café. Sí, ponen crema en su café. Dice que los americanos con frecuencia ponen o a menudo ponen crema en su café. Now, aquí está de otra forma. Miren, I Harley Ever put cream in my coffee. ¿Qué decía Harley Ever? ¿Cuál es, ¿Qué significa? ¿What is the meaning? Casi nunca significa, ¿verdad? Casi nunca. Dice: I hardly ever put cream in my coffee. Yo casi nunca pongo crema en mi café. Y hay otra: I sometimes put milk in my coffee. Yo algunas veces pongo leche en mi café. Now, what about you? Can you tell me sentences using adverbs of frequency? And it's important to mention that adverbs are an important part of a language because they express how an action is done. We need to use adverbs of frequency when we want to describe how often the action is done. lo utilizamos siempre que, que queremos describir la acción que hemos hecho y es importante porque es para expresar cómo ha sido hecha la acción. Now, what about you? diga mi oraciones acerca de su café utilizando los adverbios así como esto. Mire, me puede decir, I sometimes, put eh, put cremora, cremora is like cream, la misma crema, ¿ok? Pueden repetir estas mismas, pero necesito que lo hablen. Please tell me. Me. Ok, tell me, Jacqueline. I always put milk in my coffee. I, al I always put. Put milk in my coffee. Milk in my coffee. Excellent. Another? Me. Okay, tell me, Annette. I never put milk in my coffee. Excellent. Another? Mm, Claudia. Claudia, tell me. I sometimes put milk in my coffee. Excellent. Another? I, I hardly ever. Milk in my coffee. Okay, hardly ever put milk in my coffee. Another? I usually, I usually put milk in my coffee. Okay. Now, hágame una oración que diga ahí en su cuaderno. Diga, eh, yo algunas veces le pongo sal, le pongo sal a, al arroz. ¿Cómo sería? Algunas veces le pongo sal al arroz. I sometimes put in salt in the rice. Ya, yeah, in rice. Vale, aquí lo vamos a hacer. Después de esto lo vamos a hacer. Vaya, vale, Aquí. ¿Cómo sería? Algunas veces o casi nunca, ¿cuál utilizamos? Ok. Elio, ¿puedes you repetir your respuesta? Your I, uh, I sometimes. Good. Uh, Good. Salt, uh, salt, salt. To my rice. To my rice my a mi arroz, digamos. To my rice. Ok. Another. Díganme otra oración, ¿siempre usando la sal para el arroz? I, I usually... hardly ever. No, pero... I hardly ever. What? I hardly, I hardly, hardly ever... ever. Put salt to my rice. Put salt to my rice. Teacher, excuse me. Tell me. Why is to instead in like the like the other example with coffee in my podría podría ir in podríamos ponerlo así I también in o oh, in the rice en el arroz así miren podemos ponerlo así ¿no? in the rice en el arroz o podría ser también solo in rice en el arroz porque va adentro del arroz, ¿verdad? En rice. Va. Así lo podemos poner. Miren. I sometimes put salt in rice. En el arroz. Yes. En la, sí. Ah, la otra que me decía, disculpe. Eh, la que me preguntó. Hello. Excuse Bye. me. Okay. ¿Qué, ¿qué otra pregunta me hizo? Sorry. Ah, uh, no, oh, only one. Uh, ah, okay, okay. ¿Cuál? ¿Cuál es la Ah, ¿cuál es diferente in uh, En tú. Ah, es que tú es para y el in significa en y es dentro, entonces. Se puede poner así también. In rice porque lo, la sala, se la ponemos dentro al arroz cuando se está cocinando. Yeah. es in significa en que es adentro de algo y el tu significa para. There is a difference. This is the difference. Now, can you tell me another? Another mm -hmm. frequency? The last one, la última. Me I uh, will tell me. I always put salt in rice. Put salt in rice. Excellent. Now we have with other exercise. Instructions. Put the adverbs in the correct places. Vamos a hacer solamente dos. Aquí vamos a poner el adverbio en el lugar, en el lugar correcto. This is the example. Americans put cream in their coffee. Americans put cream in their coffee. El que vamos a utilizar es often. This is the answer. Americans often put cream in their coffee. Los americanos. A menudo ponen crema en su café. Es lo que estamos haciendo ahorita, lo que acabamos de ver. Vaya, número dos. Some people in Korea eat pickled vegetables for, for breakfast. Aquí vamos a utilizar always. ¿Cómo sería la oración? Sigue el ejemplo. ¿Cómo sería la oración? Utilizando always. Some people. Some people always, always. In, in Korea eat pickles better for breakfast. Mm -hmm. O es some people in Korea. Aquí miren, some people in Korea. Aquí iría always porque aquí está el verbo. Miren, el verbo es eat. Y como dijimos que cuando hay un verbo, se escribe antes el adverbio. Entonces sería some people in Korea always Eat pickle vegetable for breakfast. El algo iría aquí, antes del verbo eat. ¿Ya? Vamos con el segundo. Aquí utilizamos seldom. Dice, In China, people put sugar in their tea. El seldom, In China, people put sugar in their tea. Analicen ahí dónde iría esa palabra mm -hmm. ¿Dónde podría ir? Solo analicelo y, y yo le digo después. People, Sel seldom people. es raramente significa. Países. In China, people seldom Oops, so you are in, in China seldom? Seldom people people put sugar in their tea. tea. Excellent. Ahí iría. In China, seldom people put the sugar in their tea. Ahí sería el, el seldom. Now, in number four, in England, people put milk in their tea. Vamos a utilizar el usually. ¿Cómo sería aquí? In England, es igual que acá, miren. La misma posición, ¿ves? El usually va a ir después de In England, porque dice que en Inglaterra usualmente las personas ponen leche en su té. Qué raro, se hace, hace sentir el sabor, ¿verdad? Sería aquí, In England. Usually people put milk in their tea. Now, number five. In Japan, people have fish for breakfast. Sometimes. Using sometimes. Igual sería. ¿Cómo sería? In Japan? Sometimes people have fish for breakfast. Excellent. In Japan, aquí después de Japan, iría is sometimes. Now, number six. Brazilians make drinks with fruit. Teacher, teacher, I, tell me. Mm -hmm. in, this, in Japan, es uh, sometimes, no sería después. ¿No? Después de people. Oh. No, sería después de Japan. In Japan, so, sometimes. Pero people, que no es. No es. No, no es son personas. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Y es el sujeto. Uh -huh. mm -hmm. Es el sujeto. Siempre en el primer ejemplo que vimos, primero estaba el sujeto y después estaba el adverbio. Uh -huh. Aquí es las personas, es, es el sujeto. Uh -huh. mm -hmm. Entonces puede ir antes también. In uh -huh. Japan, sometimes people have fish for breakfast. Now, Brazilians make drinks with fruit. ¿Dónde iría el ofen? After Brazilians Porque son los brasileños. Brazilians often make drinks with fruit. Aquí iría, miren. Dice que, que los brasileños a menudo hacen ¿qué? Hacen bebidas con fruta. Ya. Yeah. The last one. In Canada people have a salad for breakfast. ¿Dónde iría el hardly ever? After in Canada. After in Canada, yes. In Canada, hardly ever people have salad for breakfast. Eso sería. Now, vamos con otros. Esto igual solamente para irse enfocando con eso. Now, questions using adverbs oh, no. of frequency. Aquí lo van a sentir más fácil con esto que hemos visto. What do you usually do in the afternoon? can you tell me? the question is to you. what do you usually do in the afternoon? what is the meaning of the, the, the sentences? what is the meaning? okay. I take a rest. okay. pero qué significa la pregunta? Qué estamos preguntando ahí? What do you usually do in the afternoon? ¿Qué hace usualmente en la tarde? ¿Qué hace usualmente en la tarde? Yes. ¿Cómo sería la respuesta? Tell me. I usually in the afternoon I take a rest. I usually take a rest. Take a rest. Mm -hmm. Así, miren, yo usualmente tomo un descanso. I usually take a rest. Okay. Yeah. I usually take a rest. Tomo un descanso. Second. What do you usually in the morning? What do you usually do in the morning? ¿Qué hace usualmente en las mañanas? I usually take a shower Usually or, or always mm. O sea que usualmente se baña Take a <laughs> shower <Always>. ah. <laughs> Ya nos dijo <risa> 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 ¿Cómo sería? I always take a, take a shower Dijo, ¿verdad? Ok, a shower <laughs> okay. I always take a shower, yo siempre tomo un baño, yes in the morning. Now yes. what do you usually do at night? Mm -hmm. Yeah I I always yes yeah. Take a, a dinner. Take a dinner. Have a dinner. Sería aquí. Have, have dinner. a have dinner. dinner. Yes. Yo siempre ceno. Tengo una cena. I always have a dinner. Excellent. Now, what do you usually do during the week? During the weekends? ¿Qué usualmente hace durante las... Los fines de semana. I usually uh, visit my family. Visit I to usually my family. visit to my family. Usualmente visito a mi familia, ¿ven? Okay. The last one. What is something you usually do in your free time? What is something you usually do in your free time? ¿Qué es algo o qué es alguna cosa que usted usualmente hace en su tiempo libre? Ok. ¿I? Usually, I? I usually uh, sleep. I usually sleep. Okay, usualmente duerme, ¿verdad? Okay. Yes. Excellent. Thanks. Now, esto fue con usually. ¿y miren las preguntas? Vamos con eso. Vamos a sacar un poquito porque se nos va el tiempo. Vamos con eh, always. Oh, vamos a ver este. Do you always wake up before eight? always que era? siempre verdad? wake up es despertarse. esto significa despertarse. do you always wake up before eight? siempre se despierta a las antes de las ocho. what is the answer? No. for me i, I never, I never I never wake up, wake up before, before eight. eight. Nunca me despierto antes de las 8. Pero si se despierta antes de las 8, ¿cómo sería? Los días de semana sí madrugamos más, ¿verdad? I, I, I always. I always. Wake up before 8. O si no le puede poner, eh, wake up at 5 a.m., por ejemplo. Yo siempre me despierto a las 5 de la mañana. I always wake up at 5 a.m. Now, do you always have coffee in the mornings? Siempre toman café en la mañana. Do you always have coffee in the morning? Yes, yes. Yes, always. Yes? Yes, what? Yes, yes always, always. Have coffee in the morning. Yes, I always drink coffee. coffee or drink some coffee in the morning. I always drink some coffee in the morning. Aquí lo hicimos más largo, miren. Now. Vamos con el otro porque ya casi es casi la hora. Ese lo pueden ver siempre en el video para que los hagan en su casa. Aquí les he puesto varios. Va en esta. Miren, sometimes, algunas veces. Do you, do you wear some time suit? Do you wear some time suit? ¿Viste usted alguna vez traje? ¿Yes o no? No. I, thing, never, I never. I never wear. wear I never wear suit. Yo nunca visto traje. Were a suit. Yo nunca visto un traje. ¿Yes? I never wear suit. Now, do you dance sometimes? Do you dance sometimes? Bail alguna veces? Yes or no? What happened when you when you go to the party? You dancing right? I hardly ever I I hardly ever dance. Dance. dance, casi nunca bailo, ok, I hardly ever dance, now, another, sometimes, usually, este es el más frecuente, miren, siempre con frecuencia, cuando vamos a preguntar como con qué frecuencia lo hace, ¿O ¿Con qué frecuencia es alguna cosa decimos? How often, ¿con qué frecuencia? Miren, how often do you How often do you eat fast food? ¿Con qué frecuencia come comida rápida? How often do you eat fast food? Can you tell me an answer? how often do you eat fast food i sometimes i sometimes eat fast food. eat fast food excellent i sometimes eat fast food now what about this one do you often eat seafood seafood Es la comida de mar, ¿verdad? Comida marina. Do you often eat seafood? I, I so, What I is see. the answer? I sometimes, I sometimes eat, eat, a seafood. eat seafood. And the last one. How often do you go to the doctor? How often do you go to the doctor? Con qué frecuencia va al doctor? How often do you go to the doctor? I hardly ever go to the doctor. I hardly ever go to the doctor. Casi nunca va donde el doctor ok le voy a enseñar porque ya el tiempo se nos fue acá le mañana vamos a continuar complementando las que nos hacen falta para que las tengan llenas y acá les voy a enseñar algo mañana viernes recuerden que tenemos clase mañana terminamos ya la eh, con el reading mañana vamos a hacer la lectura one significa una vez? Twice significa dos veces y three times significa tres veces. Si decimos cuatro veces, ya sería four times. Por ejemplo, si yo le digo, um, si le pregunto, ¿do you take a shower every day? Aquí, por ejemplo. Wow. Yes. ¿do you take a shower? Every day. Toma un baño todos los días. Y me va a decir: ah, I take a shower twice a week. This is an example. Yo tomo un baño dos veces por semana o dos veces a la semana. Miren: I take a shower twice a week. Ok, va. Entonces eh, esto igual lo vamos a ver mañana, pero a manera de conocimiento para que vean que es otra forma de responder con los adverbios de frecuencia usando sí oh, una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, tres veces al mes, tres veces al año, right? And then tomorrow we will continue with this important topic and We have another topic for tomorrow. Eating for good luck. Don't miss the classes. Okay, mañana entonces a la misma hora y terminamos ya con la semana, right? Right. Then, mm -hmm. See you tomorrow. Bye -bye. Good, night. See you good night. night. Good night. God bless you. Bye bye.